Google sabe mucho más de ti que tú de él. Quieren conquistar el mundo de la información. Google quiere convertirse en el motor de búsqueda por excelencia, es decir, quiere ser Internet mismo. Trabajamos con algo crucial para todos, la información. Guardan todas las búsquedas y dicen que lo harán para siempre. Si no sales en Google, es que no existes. Siempre damos más de lo que se espera de nosotros. No hagas el mal, nos dicen. Muy bien, no hagas el mal, pero al mismo tiempo hay que agradar a Wall Street. Según nuestra experiencia, fallan a la hora de ganar dinero. Google, en la actualidad, vale 6 veces más que la General Motors. Ninguna otra empresa tiene tanto peso e influye tanto en la vida de todo el mundo. Y creo que parte del éxito de Google radica en el hecho de que es gratis y funciona bien, de modo que cuando lo usas te vuelves adicto. La gente utiliza Google varias veces en un mismo día. Google dice, ya que la gente busca información, sería interesante hablar con los anunciantes y decirles, mire, en mi tienda tengo a todas estas personas que buscan este producto, un producto que usted tiene, que usted vende. Es decir, se trata de hablar con una agencia de viajes, por ejemplo, y decirle, mire, a diario en Francia se producen 300.000 búsquedas relacionadas con los viajes a Marruecos. ¿Cuántas me compraría de esas 300.000 búsquedas? Así que en realidad Google vende a los anunciantes una publicidad que consiste en un enlace sponsorizado que aparecerá abajo o a un lado de la pantalla.